Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Festival Ladrido Folk. Y nada, estoy muy agradecida de poder compartir este ratito aquí de música con ustedes en esta noche tan especial para nuestro municipio. Y nada, les invito a que disfruten un poquito y esperamos que les guste. Muchas gracias. Bueno, ahora en este tema que vamos a interpretar a continuación, voy a pedir la presencia en el escenario de otro gran timplista de nuestra tierra, como es Germán López. Un fuerte aplauso para él. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Preparados para divertirse en esta noche? ¿Sí? A ver si oímos un poco las palmas. A ver. ¡Eso es! We'll be right back.
que llega el perro.
y serena, con los naranjos en flor. Solo me falta tu amor. ¡Qué noche buena! Palomito de claveles, asómate a la ventana. Dime, dime si me quieres, bella flor, bella flor. Mi tristeza al aire, me encuentro al sol cuando sale y suspirando me dejas cuando se muere la tarde. En mi alma entristecida siento que arde todavía, siento que arde todavía con fulgor el dulzor de tu mirada, el dulzor de tu
una veredita alegre, una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con su lado de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisa con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumado de magnolia, vestida de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, con su andar andar reluce la cera al andar andar. ¡Epa! Te lleva hacia los aguanes y los otros encantados, te lleva hacia las plazuelas y los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafes tan reportados, tacón de chapín de seda y puntes almidonados. Es un caminito alegre con luz de dolor de sol que de recorre cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un crucero que sonriera, que no sonriera. Caballero más hermoso ni más luciera, caballero, con su andar andar reluce la cera al andar andar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, con su andar andar reluce la cera al andar andar. Buenas noches, Marcelillo. Un lujo estar aquí esta noche. Banderas,
buscando conquistar espacio, no le teme a las fronteras ni al poder de los humanos. Sangre ha lucrado que me enseñara. Como una bruma del viento, y la hice posar mi mano, yo la soplo nuevamente. Me gusta verla volando. Oh,
Buenas noches. Así como los rockeros, con el micro virado para acá. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este concierto tan, creo que tan variado y tan para todos los públicos. En una noche además muy especial porque creo que es el día grande de la fiesta. Para mí es un honor muy grande estar en este escenario, además también arropado por amigos, músicos, compañeros y algunas personas que prácticamente estoy conociendo. Por si no se han dado cuenta, voy maquillado. Esto no se lo digan a nadie, ¿vale? Que de Facebook no salga. Acabamos de hacer un tema que se llama Goré, que está inspirado en un viaje a África, a Senegal, que hice hace algunos años, donde pudimos visitar la isla de Goré. Y vamos a continuar ahora con un tema que se llama Graciosera y que, como ya estarán suponiendo, lo compuse en la isla de La Graciosa. Espero que lo pasen muy bien. Me alegro mucho, además, de estar en el mismo escenario que Laura, una niña a la que he visto crecer y de la que estoy muy orgulloso de ver cómo recorre sus pasos y cómo está afrontando la vida personal y musical con tanta elegancia. Es una alegría muy grande disfrutar de ella. Lo dicho, pásenlo muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches.
caño, con el repiquetear de castañuelas. Siguen las guitarras con sus tiros, quitando el sueño a todos los vecinos. Y siguen las guitarras con sus tiros, quitando el sueño a todos los vecinos. Alegre taconeada se cubrir el cuarto 16 a la voz varonil. Un buen cantor que con sabor en pleno caranear pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera. Alegre taconear hace crujir el cuarto 16 antes de un varonil. Un buen cantor que con sabor en pleno caranear pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera. Y empieza la sabrosa marinera. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
materiales que forman mi canto, el canto de ustedes que es el mismo canto. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. ¡Qué pena me da! Saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi pena para olvidar. Mi samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvídame vos, qué pena. Da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Gracias. Thank you.
volar un bolito por el cielo de Monte Alba. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un bolito por el cielo de Monte Alba. De noche sueño contigo. Muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta y clavo, se mueve la molendera, se muele ese cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela. Pimienta y clavo, se mueve la molendera, se mueve la molendera, se mueve la molendera. Cuentan que en Oaxaca, con agua se chocolate. Cuentan que en Oaxaca, con agua se chocolate. Dicen que en la fiesta, Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta, Torito se ha de quemar. Para que hagas tu manda por la pasión de soledad, para el que hagas tu manda por la pasión de soledad. Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Monte Alba. De noche sueño contigo, mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Monte Alba. De noche sueño contigo.
el maestro Jorge Granado. En la viola, a José García. Ivanos Rodríguez en el bajo. Germán López. Y un servidor, Miguel Afonso. En la batería, desde Cuba, el maestro Oriel Ray. Thank you.
esta melodía es muy sencilla. Dice así. La y la 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 la. ¿Se atreven a hacerla ustedes? Vamos allá. La y la 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 la. Otra. La y la. La y la. Ahí la tenemos. Thank you.
Rosas de Gran Zafol. ¡Hasta siempre! ¡Pásenlo bien! Sí. ¿Hace falta que ayude en algo? Mira que estoy buscando trabajo, mira a ver si... Eso, el cable, por ese no me gusta, el cable. Sí. Está bien. Hola, ¿qué tal? Ya, ahora sí están animados, ¿eh? ¿Quién estaba antes aquí, cuando yo estuve al principio? Ah, mira, aquellos no, ¿no? ¿Cuántas? O sea, los que están ahí no estaban antes. ¡Hola! ¡Hola! Me llamo Jorge. Pues que estoy complicado todo lo de antes. Busco trabajo. Pues una cosa. Bueno, más una cosa. Espera, a ver que esta gente termine, porque esto. ¿Está qué? ¿La camisa del perro? Después quiero una para mí. Y bueno. No. Que. ¿Cómo están entonces? Bien, ¿no? Bueno, me explico. Mi nombre es Jorge, ¿vale? Actué antes para los que llegaron tarde. Y nada, busco trabajo. Y busco trabajo de lo que sea. Vale, cualquier cosa me sirve. Entonces, mi madre, voy a hacer lo mismo de antes. Mi madre se piensa que yo estoy en un grupo verbena que se llama Jorge y su bandurria. Entonces, yo ahora voy a grabarles con el móvil y ustedes se vienen arriba, pero muy arriba. Va a sonar una música verbena arriba, ¿vale? O sea, imagínense que soy el artista de sus vidas. Su artista favorito, ahora que hay más gente. Su cantante favorito, dígame nombre. ¿Quién? Anuel, otro de Las Palmas otra vez. Que no quiero jugadores de Las Palmas. Anuel, ¿quién es ese? ¿Otro? ¿Quién? Shakira, no eres bobo tú ni nada, Shakira. Por ahí, los de ahí lejos, otro. ¿Cómo? La Rosalía atrás. Rosalía, otro. ¿Cómo? ¿Quién? Elena. Esa es prima de ella o algo. Alejandro Sanz, bien, llega con buen gusto. Otro así, un cantante, un actor. Julio Iglesias. Tú eres joven para Julio Iglesias, ¿no? Enrique a lo mejor, pero Julio. Bueno, tenemos unos cuantos. Pues lo que voy a hacer ahora es que me voy a esconder. Les voy a grabar con el móvil y cuando salgan se vienen arriba. Pero muy arriba. Se pueden desnudar, ¿vale? De verdad. Guapo, tío bueno, tal. Hay uno que antes dijo el baricoque, también. Fresas de Barsequillo, lo que quieran, ¿vale? Nos venimos arriba, por favor. Por mi madre. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Jorge y su bandurria. Espera. Que el técnico no estaba atento y no puso la música. Bolaño, ¿me ponemos la música ahora? Es que, perdón, ¿eh? Qué falsos son, en serio. ¡Vamos allá! ¿La música está lista? Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Jorge y su bandurria. ¡Bailamos! De un lado y para otro. Ahora. Ahora la deja todo el rato la música. Qué falsos son, ¿eh? ¿Cómo le gusta un postureo? Jesús. Bueno, nada, les hago un resumen de lo que conté antes. Y es que, mira, la música sigue sonando. Antes lo que conté es que yo buscando trabajo por ahí, fui asesor de Rajoy, el presidente que estaba antes, y él vino a Canarias, pues habló canario. Conté una de cosas, pero se lo perdieron. Y en ese mismo meeting pasó una cosa increíble, y es que contrataron a Shakira. ¿Sabes quién es? La que te gusta a ti. La contrataron, mira, pegó un espectáculo esa noche Shakira. Pero un espectáculo, es más, voy a venir por aquí un momento. Chiquito espectáculo dio Shakira esa noche. ¿Tú cómo te llamas? Sí. Ale, puedes venir un momento, Ale. Un segundito solo, Ale. ¿No? Es mucha gente, ¿no? Va, Ale no quiere venir. Espérate, a ver, yo encuentro... Ven, a ver, el que se está escondiendo, ven. Puedes venir un segundo. Por favor, ¿cómo te llamas? Dime. Carmelo,
Vamos a ponerlo todo. Carmelo, 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 Carmelo. Vamos. Va a ser fácil, no te va a doler, no te va a doler. Carmelo casi me pega una piña, entonces no. ¿Alguien, le apetece a alguien subir aquí conmigo? Mira, el valiente ya le digo que no, no ya. No, venga, vete, ponte por aquí, corre por aquí, por aquí. Así otro... Es que le voy a decir una cosa, ¿vale? Le voy a comentar cómo fue lo de Shakira. Espérate, a ver si encuentro por aquí. Ven, ven por aquí, ven. Sí, 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 ven, ven, ven. Vamos, hombre, venga. Vamos, vamos, uno de los tres, me da igual, el más valiente. Venga, vamos. Que no es nada, no es nada, no va a doler. De verdad que no duele. En serio, venga, venga. Vamos por aquí. Un aplauso, por favor, que no me sé tu nombre. Vamos, venga, arranca, vamos. Que va a empezar el perro y yo sigo aquí. Vamos, por favor. Y uno más, el más valiente de todos, una valiente también, una chica. Sí, sí. No, ¿nadie o qué? No, no, por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Nelson. Nelson. Un aplauso para Nelson, por favor. ¿Y tú cómo te llamas? David. David. Un aplauso para David, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? No te esperaba tú esto, David. Pues mira, te iba a decir que tu mujer se quiere casar con... No, broma, te imagino. Bueno, nada, les explico. Fue el meeting de Rajoy y después hubo una actuación musical de Shakira, pero fue increíble. Claro, yo no se las puedo explicar, sino necesito gente. Pero lo mejor de la actuación de Shakira es que Shakira estaba cantando y a su izquierda tenía alguien, a un bailarín, y el bailarín hacía este paso. ¿Cómo se te da a ti lo de...? Bueno, ponte tú por aquí. ¿Cómo te llamabas tú? ¿Y tú? Mira, como no me voy a acordar, lo voy a llamar a los dos Roberto. ¿Vale? ¿Te parece? Roberto por ahí. Y Roberto por aquí. No, tú... Joder, cogí lo más inteligente, o seguí yo. Aquí. Ahí, y tú, ven aquí conmigo. Eso es. Oye, en Barrio Sésamo, vale. Entonces, a su izquierda Shakira tenía un bailarín. ¡Qué bailarín era! Hacía el paso así. ¿Cómo se te da a ti bailar? Vamos a intentarlo solo, así. Y así. ¿Vamos? El bailecito. ¿Están ahí? Eso es. Mira, mira, ya hay fan y todo, ¿eh? Mientras más lo hace, más te aplauden. Hazlo. No, venga, dale, dale, todo el rato así. ¿Sí? Otra vez, otra vez. Vale. Y a su derecha... No pare, nunca pare. No pare nunca. Vale. Mientras yo sigo explicando, ¿sigue? Y a su derecha... Me va a mandar a mí a la hora, ¿sabes? Y a la derecha tenía a otro bailarín, tranquilo que no vas a bailar, que hacía del gallo del polvorete, porque cantó la canción del polvorete de Shakira. Y cada vez que Shakira estaba cantando la canción del polvorete, le pasaba el micro... Pegaba un cacareo. Ella estaba cantando, pegaba, pasaba el micro y hacía al tío. Pero mira, es un gallo en un gato a punto de morir atropellado, ¿sabes? Vamos un... ¿Qué crees, coño? ¿Eres de Barcequillo? Con razón, con razón. Un... ¿Qué crees que...? Pon así el pechito como un pues. Una, dos y tres. ¿Qué crees que...? Un aplauso para el gallo. Ahora sí, ahora sí. Hay que animarlo. Venga, vamos. Está claro, ¿no? Está costando. Está el bailarín, que baila de vez en cuando. Es más, cada vez que le haga kikiriki, tú haces así. Y yo soy Shakira. ¿Vale? Bueno, la canción del polvorete fue un espectáculo. Esto fue así, ¿vale? Vete practicando. ¿Qué crees que? Ah, vale, vale. ¿Qué crees que? ¿Qué crees que? ¿Qué crees que? ¿Qué crees que? Ya, ya, ya que te viniste arriba, ya, ponte por aquí. Mi madre, el loco que me encontré yo. ¡Vamos allá! ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Qué crees que? El gallo sube, echa su polvorete. ¿Qué crees que? Rascada un chinchín y se sacó. Espérate, porque esa que yo lo he visto en los videoclips y ella hace esto. Ya verá paloma que no hay gavilán. ¿Qué crees que? Ya verá paloma que no hay gavilán. ¿Qué crees que? Tengo que dejar de hacer esta mierda ya. Ya verá paloma que no hay gavilán.
que a mí. Kikuruku. Que a mí. Kikuruku. Me toca un fuerte aplauso, por favor. Ya está, no era para tanto, no dolió ni nada. O sea. Bueno. Madre mía, lo del callo. ¿Qué más les cuento yo a ustedes ahora? ¿Qué oficio? Nada, antes de nada, ahora les voy a cantar una canción, ¿vale? Que vamos a cantar todo, esto va a ser un concierto aquí de... Le quiero contar una cosa, ¿vale? Para mí, esto es lo más serio que voy a hacer en toda mi vida. Hoy para mí es un día muy importante porque hoy, justamente hace 10 años, que yo me subí a un escenario, ¿vale? Y fue justamente aquí. Gracias al Perro Maldito y a la gente que trabaja en el Perro Maldito. Que para mí es súper importante porque a día de hoy me dedico a esto de pleno gracias a esta gente y a que me dijeron, hey, vete para adelante, interpreta, y llevo 10 años. Así que quiero el mayor de los aplausos para la gente que hace el Perro Maldito. Bueno, y ahora les voy a cantar una canción que, por cierto, también grabé aquí en Valseguillo. ¿Conocen la canción Vivo en un archipiélago? Sí, ¿no? Vale. Lo que pasa es que yo no sé cantar. Vale, les explico ahora, rápidamente. Muchas gracias. Les explico. Yo no sé cantar, ¿vale? Lo llevo intentando, me he presentado todos los concursos. Operación Triunfo, a la voz Kipa, a los chiquillos, pero tampoco me cogen. Y por eso mismo lo hago de una manera muy especial, ¿vale? También tengo que decir que no se toca la guitarra. La guitarra estoy aprendiendo a tocar con José Luis. ¿Conocen a José Luis? ¿No? Es un youtuber colombiano. Tú te metes con José Luis y te dice, hola amigos, bienvenidos a mi canal. Antes trabajaba en Movistar. Hoy aprenderemos a tocar sol. Sol. Espérate que no te voy a conectar la guitarra. Ahora sí. Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Es que son pesados, ¿eh? Hoy aprenderemos a tocar sol. Sol, hasta el siguiente video, suscríbete y dale like. Son todos así los vídeos. José Luis en YouTube, aprendes en todo día a tocar la guitarra. Y luego la canción del archipiélago, yo, como no tengo voz, pues la hago con imitaciones de famosos, ¿vale? Entonces ahora vamos a cantar todos juntos. Voy a empezar imitando a gente famosa y al final acabamos todos cantando, de fiesta y después el perro maldito, ¿vale? Y la canción dice así. Está desafinada la guitarra, un momentito. Vamos a ver. Estos son problemas del directo. Cuéntame cosas. Gallo, ¿cómo está Gallo? Ah, perdona, Gallo. Mira, ¿me puedes hacer un favor? Mientras yo afino la guitarra, tú ponte aquí. ¿Qué? Dale. Estás borrachísimo hoy, ¿verdad? Yo no te quería así nada, digo yo, el chiquillo a lo mejor. Vamos a ver, un segundito. Sigue. Esto va para largo. No me falle, sigue. Yo te puedo contratar para estar conmigo siempre, ¿ya? En mi casa y todo. ¡Kikiriki! ¿Te está pasando ahí? ¿Cuánta gente es la primera vez que viene al perro por primera vez? Nada, era para saber los otros, no. Vamos a ver. Chacho, mira que yo no afino esto antes. Más o menos. Vamos allá. Y la canción dice así. Empieza a Apu de los Simpsons, ¿lo conocen? Y Apu dice. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve. ¡Señor Homer Simpson! Shakira. En medio del Atlántico donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren. Guaca, guaca, gallo. Zapatero, el presidente que tuvimos hace años. Vivo, donde he visto dar la vuelta, donde llaman a la puerta y te abren el corazón con talante. Ahora va uno que antes me dijeron
el Bad Bunny. ¿Quién conoce a Bad Bunny aquí? Que cantas, dicen que cantas. A mí me recuerda un colega mío cuando me ve por la calle que me dice, pasó, joder, ¿cómo estás? Canta así. Y diría, vivo en la tierra de mi padre, donde se crió mi madre, donde tengo yo un amor, Bad Bunny. ¿A qué así? ¿Es así o no? Jodido Bad Bunny. Boris Izaguirre, ¿saben quién es? Pues claro, mi amor. Pero, ustedes y yo sabemos, mi amor, que hay gente que va sin freno y no llegan a mejor. Me encanta, Jairo. ¿Se acuerdan la serie El Chavo del Ocho? No, espérate, ¿se acuerdan? ¡Viva! ¿Para que Dios me lo permite? Y no hay razón que dimite al hombre y su libertad. Sigue Rajoy. ¿Se acuerdan? José Vélez. ¿Saben quién es José Vélez? El de la paleta. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve. Gracias, Tenteniguada. Dani Martín, el de Canto del Loco. Se pone así. El Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieres. Gracias, Madrid, digo, Valsequillo, gracias. El Dani Martín, ¿eh? Luego, Bisbal. Pero, ustedes y yo sabemos que hay gente que va sin frenos y no llegan a mejor, porque él todo lo canta con, y sabes que eres la princesa. Quítate la papa a la boca ya, por favor, Bisbal. Y por último, Maxi, de la que se avecina, el Eduardo Gómez, que falleció hace poco, que diría, vivo porque Dios me lo permite y no hay razón que limite al hombre y su libertad. ¡Jeso, boleones o huevones! ¿Qué pasó aquí ahora? ¡Jeso, boleones o huevones! ¡Leones, seguro! Vamos todos, un, dos, tres y... Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve. En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quiere. ¡Usted solo! Vivo en... ¡Qué bien canta! De aquí aparece un triunfo. En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren, que me quieren, que me quieren. ¡Gallo! ¿Qué quiere aquí? ¡Muchas gracias! Bolaños, el micro lo pago yo. No se preocupen, ¿vale? Nada, señores, disfruten de la fiesta, ¿vale? Disfruten del perro maldito y que nos vemos en otra ocasión, ¿vale? Muchas gracias.